Hasta entonces, todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Cristo, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Se determinó que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían reunido en la rebelión. Estalló entonces guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Tanto Satanás cuanto sus secuaces lloraron e imploraron que se les volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos debían recibir su castigo final. ¿Cómo pudo comenzar el pecado en un lugar tan perfecto? ¿Por qué Dios no destruye el sufrimiento? Vayamos a la novela histórica más increíble de todos los tiempos y más real que el periódico que recibimos por la mañana. ¿Creó Dios al adversario? No hay pasaje en la Escritura que diga que Dios creó a un diablo. Todo lo que Dios había creado era perfecto y bueno. Lucifer fue creado por Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de todas clases de piedras preciosas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores, dice Ezequiel 28, del 12 al 14. Tú, querubín grande cubridor, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que fue hallado en ti maldad. Debido a su posición junto al trono de Dios, parece que debe haber sido el director de los ángeles. Después del pecado, de acuerdo a Juan 8:44, se transformó en mentiroso y homicida. Es por eso que es importante seguir el mandato de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, ¿de qué manera llegó Lucifer a ser el diablo? Ezequiel 28:17 dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Como caíste del cielo, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. El resultado de su rebelión lo podemos ver cada día que nos despertamos en nuestras vidas. ¿Cuál fue el resultado de ese pecado? El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Dónde está el diablo ahora? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La pregunta magistral ahora es, ¿cómo cayó el hombre? El Señor le dijo a Adán y a Eva, tened dominio sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra, dice Génesis 1:28. Pero Satanás buscó utilizar uno de esos animales como medium para engañar. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni le toquéis, no sea que muráis. Y la serpiente respondió, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva hizo tres cosas trágicamente peligrosas, Nessie. Añadió a la palabra de Dios diciendo, ni le tocaréis, con lo que quiso parecer a Dios injusto en sus demandas. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eva también alteró la palabra de Dios cuando dijo, para que no muráis. Omitió parte de la palabra de Dios, dejando a un lado la sentencia condenatoria de Dios. Ciertamente moriréis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, nos dice, Nesí, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es, Omar. Los hombres están sometidos a tres áreas. Los deseos de los ojos, vio que era agradable a los ojos. Los deseos de la carne, vio que el árbol era bueno para comer. Y la vanagloria de la vida, vio que el árbol era codiciable para comer. ¿Por qué no analizamos el proceso del gestamiento del pecado, Nessie? Es el proceso metabólico, físico. Primero, el cerebro tiene dos secciones importantes, el consciente y el subconsciente. El consciente analiza, critica, modifica, acepta y rechaza. El subconsciente desea con sentimientos e impulsos, o sea, es el lugar de las pasiones. El proceso del pecado comienza con un pensamiento, bueno, aislado. Luego viene el llamamiento, después se acaricia el pensamiento y los cinco sentidos se alteran. Y la curiosidad nos lleva a la pregunta, ¿qué pasaría si la persona sabe que va a errar y busca las excusas antes de cometer el pecado? Entonces, hago un cuadro distorsionado en mi cabeza, Nessie. En este proceso, la glándula adrenalítica entra en juego. Cuando caigo, pienso que el placer va a cubrir el sentimiento de culpabilidad. El nivel de adrenalina sube. El sistema simpatético nervioso del cuerpo lleva más oxígeno a los músculos y al cerebro. Allí es cuando me hago adicto a la euforia de la hormona. Y cuando pasa la euforia, la adrenalina regresa al sistema y otras hormonas que bajan el metabolismo actúan sobre el sistema parasimpático, llevando más oxígeno a las vísceras. Ahí es que, como estoy deprimido, debo nuevamente subir el nivel de adrenalina para lograr un nuevo apogeo. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerles como esclavos, sois esclavos del que obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. En un manuscrito de una escritora cristiana se encuentra esta cita. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. Manuscrito sin fecha, número 66. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída? El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres.
pues que todos pecaron, así lo dice Romanos 5:12. Hay dos interpretaciones para la palabra cúltica pecado, Nesí, y se encuentran en el Nuevo y el Antiguo Testamento. La primera es errar el blanco en el Antiguo Testamento, quedar, el blanco es Cristo, y erras el blanco. Luego es quedar sin la herencia, y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando tú erras el blanco, la palabra pecado significa quedarse sin la herencia. Y esto también ocurre con nosotros cuando quitamos nuestros ojos de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, define la palabra pecado y dice así: pues el pecado es traspasar la ley, porque el pecado en sí es la transgresión de la ley. Pero Dios tenía un plan para redimir la humanidad. La primera profecía mesiánica que prometía salvación se encuentra en Génesis 3:15 y es la que dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí vemos la promesa inmaculada de un Salvador. Pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Y el Señor añade: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Así no es. Temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, soy contigo a donde quiera que fueres, dice Josué 1:9. Cristo nos explica en Romanos 6:23 la dinámica detrás del plan de salvación. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús venció a Satanás en el terreno de cada ser humano. El enemigo en el desierto trató de engañarlo y destruirlo, pero Cristo simplemente lo refutó. Veamos, Nesí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a Cristo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y vinieron ángeles que le servían. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 1. Qué hermoso es eso. Cristo es la solución, porque Él venció a Satanás en su propio terreno.
En el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, los padres del cristianismo dictaminaron lo siguiente para poner un alto al gnosticismo y arrianismo que se había apoderado de muchas partes de la iglesia. Hay que confesar a un solo y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. El tema del origen del mal no puede ser solucionado si no vamos a la cruz de Cristo y su sacrificio expiatorio. En la Voz de la Esperanza hemos creado el Círculo Mundial de Oración para poder ofrecerte apoyo espiritual en el diario vivir. Cada semana nos reunimos para presentar las peticiones que envían nuestros oyentes, tomando en cuenta que el Señor se agrada en responder a cada oración de fe con la abundancia de su amor y sus bendiciones. Si usted tiene una petición especial que desea poner delante de Dios y quiere compartirla con nosotros, por favor deje un pedido de oración en nuestra página web www.lavoz.org. Ponemos a su disposición completamente gratis un libro que ha cambiado muchas vidas, El Camino a Cristo. Adquiéralo hoy mismo llamando al 1-888-837-6767, que es lo mismo 1-888-TESOROS, o por correo electrónico a info@lavoz.org. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, hay un ejemplo impresionante en sí. Leemos la promesa de victoria para el que milita en la tierra. El que tiene oído, y todos tenemos orejas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice a las iglesias? Al que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Sabes, Nessí? En el Imperio Romano existía una costumbre muy interesante. Cuando un amigo lejano venía y visitaba a su mejor amigo en la ciudad de Roma, antes de regresarse a su casa al despedirse, el dueño de casa hacía un pacto con su amigo. Este amo de casa tenía un archivo de piedras blancas donde se esculpían los pactos. Antes de salir su mejor amigo de viaje, él esculpía su propio nombre y el de su amigo en esa piedra. Luego, con un martillo y cincel, le daba un golpe seco en el medio de la piedra. Esta se partía en dos y una parte quedaba en el archivo pétreo del dueño de la casa y la otra quedaba con el amigo que se iba de viaje. Nessí, diremos, por supuesto, hipotéticamente, que el amigo vivía en Asia Menor, a unos 1.600 kilómetros de la ciudad de Roma. Y pasaban los años y este amigo decide volver a Roma y visitar al amo de casa. Cuando toca a la puerta, le atiende un joven que se identifica como el hijo mayor del dueño de la casa. El forastero le dice: yo soy el mejor amigo de tu padre y quisiera verlo. El joven le responde y le dice que su padre murió y él no se recuerda de el forastero. Le dice: muéstreme alguna prueba de que usted era el mejor amigo de mi padre. El forastero saca la mitad de una piedra blanca con los nombres de su papá y de él. Entonces el hijo se va al archivo pétreo de su padre, busca en forma alfabética y encuentra la otra parte de la piedra y la trae delante del forastero Nessí. Toma los dos pedazos de piedra y se las une delante del visitante.
vamos a decir de esta manera, y si los dos pedazos de piedra eran compatibles y encajaban uno con el otro, entonces allí el hijo de la casa, que ahora era el dueño, el amo, el heredero, pronunciaba: bienvenido a la casa de mi padre. Mi casa es tu casa y tú eres dueño de ella tanto como yo. Entra al rebozo de tu Señor. Por lo que me doy cuenta es que esto es el símbolo de la experiencia de todo ser humano que tiene a Cristo como su mejor amigo, Omar. Claro que sí, Nessí. Esto es una figura del porvenir. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Él pedirá a nuestra mitad de la piedrecita blanca, que no es otra cosa que nuestro carácter. Así es, quiere decir que nuestro carácter debe ser compatible con el de Cristo, si no, no podremos estar con Él. Sí, no se puede coexistir en el pecado y también al mismo tiempo amar a un Salvador. El Señor quiere que empecemos a vivir la piedad de Cristo aquí en la tierra. No podemos pretender llegar a la escuela superior si no pasamos por la escuela primaria aquí en la tierra, Nessí. Quiere decir, Omar, que si un alcohólico llega al cielo, no dejando su vicio aquí en la tierra, lo primero que va a buscar allá será una cantina. Por supuesto que sí. Jesús te quiere dar la solución a tu problema, pero lo debes aceptar mientras vivimos bajo la gracia. Así es. Llegará un día que se cerrará la puerta de la oportunidad. Cristo dijo: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Si es así, me recuerdo que cuando se cerró la única puerta del barco, ya no hubo más oportunidad para los antediluvianos de salvarse. Por eso, te invito a que te entregues a tu Salvador, Cristo Jesús. Hoy Él toca tu puerta. Ábrele y déjalo entrar al Señor. Nesí, de verdad, que el origen del mal nos abre el intelecto y nos muestra un origen del pecado, pero también nos lleva a la cruz del Calvario, la solución. Hay solo una solución, es Cristo Jesús. Si vamos por ese camino que Él nos mostró, tendremos la victoria. Y queremos invitar a todos los televidentes a que acepten a Cristo Jesús en este momento. Tal vez tú tienes un problema grave, algún vicio, tal vez con el internet, la pornografía, tal vez tienes un vicio del alcohol, el tabaco, las drogas o otros vicios que son tan privados que solo tú lo sabes en la soledad de tu corazón. ¿No es cierto, Nessí? Cristo es la solución. Amén. Cristo es la esencia, es el antídoto para el pecado. Y en este momento, en este programa de televisión, queremos infundir la necesidad de Cristo en tu corazón. Tú eres hijo o hija del reino. ¿Por qué no lo aceptas a Cristo en tu corazón? Él está tocando la puerta. Él quiere entrar. Él quiere decirte a ti: yo te amo. Te va a abrazar y te va a dar la bendición. Y en ese mismo momento, por medio de la fe que tú ejerces, vas a recibir el milagro de la vida eterna. ¡Qué hermoso es Cristo y su promesa! ¿Lo aceptarás tú en este día? Que Dios te bendiga. Tu mirar de Dios.
y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Mi vida te entrego, como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirar de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Servirte, Jesús, como me enseñaste.